786 de la era cristiana, aparecieron por primera vez tres grandes naves frente a la costa rocosa de Portland, en la comarca de Dorset. Gigantes rubios, sedientos de sangre, con deseos de conquista, se adentraron en la isla rebasando todas las defensas y sembrando por doquier el terror y la muerte. Los vikingos invadían Britania. Muchos otros desembarcos siguieron a aquel primero. Sus naves, de proa monstruosa y vela cuadrada, infundían terror con su sola presencia. Una gran hacha de hierro era su arma más terrible. Y desde sus heladas tierras, feroces, invencibles, despiadados, aquellos pueblos paganos se establecieron firmemente en las costas. Surgieron así algunos pequeños reinos que basaban su potencia en la sangre y en la esclavitud. El único soberano vikingo que amaba la paz y la justicia era Harald, de los Order. Por ello, el rey Lotario de Escocia encargó al barón de Rutherford que tratase con él en busca de garantías de paz. No, no, no.
ahora? Sí. La mala planta vikinga ha sido extirpada para siempre del suelo británico, señor. Harald ha muerto y ya no defenderá más esta bandera. ¡Basta, Rutford! Os reconocemos el mérito de la victoria, pero no aprobamos vuestros procedimientos. Destrucción, matanzas y crueldades no pueden adornar el escudo de un caballero británico. Son leyes de guerra necesarias contra los bárbaros. Nada justifica la traición de que os habéis servido para conquistar este pueblo. Nuestras órdenes fueron que negociarais con los vikingos, buscar un entendimiento, convencerles de que abandonaran nuestras tierras y se contentasen con el dominio de los mares del norte. No se pacta con los bárbaros, se les destruye. Rendiréis cuenta a Dios y a los hombres por desobedecer nuestras órdenes. ¡Vuestra espada, Rutford! Desde este momento quedáis relevado del mando de nuestras fuerzas de tierra y mar. Os prepararéis a comparecer ante el tribunal del reino para responder de vuestra actuación. Deseo que vuestro arrepentimiento sea tan sincero y profundo cuanto mi amargura. ¡Traición! ¡Ha sido él! ¡Él ha sido quien ha tirado la flecha, maldito! ¡Simulaba estar muerto al fuego! ¡Echadle a la hoguera! El rey ha muerto. ¡Viva la reina! ¡Viva! Thank you.
pequeño. Está aterido. Mira. El signo de los jefes vikingos. Cierto. Pero qué importa, no es más que un niño. Pobrecito. Dios ha querido salvarle. Y en su infinita bondad me lo ha traído. Para consolarme de la muerte de mi amado esposo. He deseado tanto tener un hijo. Nadie debe saber nunca quién es. Júralo, Úrsula. Lo juro, mi soberana, no hablaré. Escúchame, Odín, señor y Dios nuestro. La mujer que pecó, quebrantando el voto que la convertía en tu esposa, morirá. El hombre que osó apartarla de ti y de tu culto, también morirá. Y que cargados con sus crímenes, cargados con todas nuestras culpas, puedan los cuerpos que te ofrecemos aplacar tu cólera. Es verdad que han pecado, pero esta condena es injusta e inhumana. El amor no es un crimen. Aral, mi padre, sin duda los hubiese perdonado. Yo no creo tal cosa, no se perdona una traición. Y la vestal que rompe y quebranta sus votos de pureza, ¿no traiciona acaso nuestra fe, Odín? ¿No desencadena la cólera implacable del dios ofendido sobre todo nuestro pueblo? No comprendo por qué la defiendes con tanto calor. Iron, el impulso generoso de tu juventud conmueve mi corazón. Quisiera morir para no ver a mi hija expiar su culpa. Pero no pido clemencia. Ella ha faltado a su juramento de sacerdotisa de Odín. Ha cedido a los dulces halagos de una pasión terrena. Ha querido amar. Y Garian tiene razón. Debe morir con su cómplice. ¡Que sean pasto de los buitres! Thank you.
habría podido impedírmelo. Pero tenía tanto miedo por ti, amor mío. No quiero que arriesgues tu vida por mi causa. Daniel. Tu padre te consagró a Odín cuando naciste. ¿Acaso lo pediste tú? Y ahora, tan solo por amarnos, hemos suscitado la cólera. Los celos de Odín. Pero seremos más fuertes que él. Te lo ruego, no lo desafíes. No quiero perderte. ¿Qué es ese sonido? Todo me da miedo. No debes temer. Solo un rey podría convertirte en su esposa, liberándote de esos votos. Y yo seré ese rey. Tendrás que luchar. Sí, Darian. Debo ser rey. Y lo seré. ¡Muerte! Muerte a la reina Alicia y a sus súbditos. Unamos las fuerzas de los guerreros de Suecia, de Noruega, de Dinamarca, de Islandia y aplastemos a los británicos bajo las piedras de sus fortalezas. El pueblo vikingo tendrá el dominio de los mares del norte. Estoy a tu lado, Olaf. Puedes contar con la alianza de mi gente. Los islandeses te seguirán. Te ayudaré para compensarme del ojo que perdí. Y ahora escúchame, Olaf. Cada uno de los que han respondido a tu llamada dispone de igual número de armas, de hombres y de naves, y puede contar con la ciega obediencia de guerreros fieles y valerosos. Todos nosotros hemos dado numerosas pruebas de valor en la guerra, pero ninguno tiene tu sabiduría ni tu experiencia. En otra ocasión, hace ya muchos años, un rey de tu estirpe consiguió plantar su propia bandera en suelo británico, y solamente la traición pudo vencerle. La empresa que vamos a afrontar será larga y difícil. Para superarla es necesaria una cosa. Que nos guíe un jefe único. Y debe ser tú, Olaf. ¡Olaf! Te doy las gracias, Garian. Y os las doy a todos. La confianza que me demostráis es el premio más grande para coronar la existencia de un guerrero. Pero ay, yo soy viejo. Estoy cansado. Y en la guerra, mi sabiduría valdría menos que el arrojo de un caudillo joven e impetuoso. Os propongo, pues, al hijo de mi hermano, Harald. Iron tiene el valor y el aliento de su padre. Lo lamento, Olaf. Iron es muy joven y aún inexperto. Si tú rehusas el mando, seré yo quien guíe la expedición. Olvidas algo. A mí me impulsa un sentimiento más profundo. Vengar la muerte de mi padre y de mi hermano. Y hacerte proclamar rey. Tengo derecho a ello. Mira este signo. Campeaba sobre los estandartes vikingos que una vez ondearon en Britania. Eran las banderas de mi padre que las cubrió de sangre y de gloria. Hemos decidido. Serán los propios guerreros quienes elijan al que habrá de guiarlos. Los jefes de las tribus emitirán su voto. ¡Hola! Thank you.
Una. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. ¿Por qué estás triste? ¿Qué tienes, Talia? Mi corazón se haya conturbado. Ayúdame. Te ayudaría con mucho gusto si pudiera. Ambas nacimos de la misma madre, en la misma noche. ¿Quién puede comprenderte mejor que yo? Iron no debió posar nunca sus ojos en ti. Ha sido un sacrilegio. ¿Y tú? ¿Por qué has quebrantado el juramento que nos liga a los dioses? Porque le amo con frenesí. Y tiemblas por él al saber que va a la guerra. Solamente su muerte podría lavar tu pecado. No, Rama, no debes decir eso. Iron será rey. Y entonces tendrá poder para anular mis votos. Y es tan fuerte tu amor por él que arriesgas la vida esperando que pueda mantener una promesa a todas luces absurda. 49. 49. 50. 50 por Garia. 50. 50 por Iron. Así es en efecto la voluntad de los hombres, indecisa como reno descarriado del rebaño. Sometámoslo al juicio supremo de los dioses. Os mediréis en duelo con las armas por vosotros forjadas. Odín dará la astucia y la fuerza a quien tiene predestinado. ¿Los oyes, Rama? ¿Por qué gritarán así? Voy a ir a ver. Detente. ¿Quieres traicionarte? ¿Quieres que te maten juntamente con él? ¡Gaia! ¡Rama! ¡Iron y Garian se van a batir calma, en duelo! ¡Calma, calma! Las riñas de esos guerreros no nos interesan. Conmigo, a mi lado. Su vida te pertenece. Ya lo sabes, Iron. Mi vida es tuya. Thank you.
importante. Ya no se podrá ni hablar contigo. Gario, sacrílego perturbador. Yo nunca hablé contigo y no hablaré jamás. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. De los poderes que Dios y mis súbditos me han conferido, te nombro a ti, Eric, duque de Elford, jefe de las fuerzas marítimas. Quiera el Señor que al tocarte con la espada del gran Lotario, mi amado esposo, pueda infundir en ti el valor y la sabiduría del difunto rey. De los poderes que Dios me confirió y por la voluntad de mis súbditos, te nombro a ti, duque de Elford, jefe de las fuerzas marítimas. Ese bastardo se ha hundido, ha tomado el mando de la flota. ¿Y vos, varón? Yo organizaré la defensa del castillo. ¿Qué imbécil cree que podrá destruir la flota vikinga? Y no sabe que su barco naufragará antes del combate. ¿Podemos confiar en ese hombre? Como en mí mismo, varón. Ah. Entonces será mejor pagarle. Corre, no hay tiempo que perder. No tengo valor para acompañarte. Una reina no puede llorar ante sus súbditos, aunque su hijo vaya a la guerra. ¿Qué? No es más que una cruz. Pero te protegerá. Ya verás, madre mía. Estarás ufana de mí. Tú siempre has sido mi orgullo. Has dado un objeto a mi existencia. Quizá algún día te expliquen el signo que llevas en el pecho. Y ese día espero que... No temas, madre. Cuando me adoptaste, educándome como si hubiera sido hijo tuyo, me diste cuanto un hombre puede desear en esta vida. Madre, yo solamente deseo ser digno de tu amor. Estas naves no son más que céretros flotantes. Y yo, por si una cosa, me cuido para seguir a flote. Sí, ¿cómo? Eso, ya sé lo que queréis decir.
Lo importante es salvar el pellejo. ¡Ay, malditos bastardos! Tenía 13, una ha reventado y otra... ¡Velas a estribor! Incendiarias. Remeros, aumentad la boa. Tenemos el viento desfavorable y hemos de intentar rodearlos. ¡Vaya estribor! Enviando a Barlovento.
¡Socorro! Salid inmediatamente. Majestad, durante estos años de paz he sido vuestro súbdito más fiel. Pero os repito que un matrimonio reforzaría la unidad de nuestro pueblo. Calla. ¿Cómo osáis suponer que mis sentimientos...? No he hablado de sentimientos. Por mucho tiempo habéis fingido ignorar los míos. Majestad, lo que os propongo es la salvación de vuestro reino. Por lo que vemos, os devora la ambición. Os quita el juicio. Vuestros cálculos son erróneos. No tenemos necesidad de vos. Y ahora salid. No obstante, sigo siendo uno de vuestros súbditos más leales. Antes de abandonar este reino que he conquistado, nombraré un regente. Y vosotros, recordadlo, habréis de obedecer todas sus órdenes. Si intentáis rebelaros, la rubia cabeza de vuestra reina os será enviada en la primera nave vikinga. Porque voy a llevarla conmigo como rehén. Y mi espada no vacilaría si hubiera de utilizarla. ¿Eres vil? ¿Por qué no te quedas? Tal vez te civilizaras. ¿No lo crees? Hasta los siervos podrían enseñarte cómo se comporta un ser humano. Es muy posible. Que sea yo quien os muestre algún día lo que significa ser un verdadero hombre. Quizá vos no lo sepáis aún. Bárbaro. Bárbaro. Sí, bárbaro. Tú, barón Rutherford, serás el regente de este mi reino. Tú, ejemplo de civilización británica. Pero ten mucho cuidado. No creas que se puede traicionar a un bárbaro. Es peligroso. Recuérdalo. Recuérdalo. Thank you.
en el país vikingo. ¿Pero tú de dónde vienes? De muy lejanas tierras. Mucho tiempo ha pasado desde que me embarqué. ¿Dónde se encuentra tu nave? En el fondo del mar, junto con mis compañeros. ¿Quién eres tú? ¿Mujer? Oh, Ángel, si no hubiese escuchado tu voz, hubiera pensado que había muerto. Y me habría gustado si los ángeles son tan bellos como tú. ¿Pero qué son los ángeles? Oh, ¡qué bonito! ¿Qué es? Un talismán. Me protege siempre. ¿Ves? Incluso ha hecho que te encontrara. Amanecerá pronto. Tengo que irme. Di por lo menos quién eres. Dímelo. No puedo. ¿Y si te rogara que volvieras aquí? Allá, tras aquellas dunas, hay un pueblecito de pescadores. Te ayudarán. No te vayas. Te lo ruego. No, no tengáis miedo. Debe ser un náufrago. Pobrecito. ¿Quién eres? ¿Cómo has llegado aquí? Habla. ¿Eres también un náufrago? Sí, sí, cierto. Navegaba en mi misma barca cuando una montaña de hielo nos embistió, ¿verdad? ¿Qué hacéis aquí vosotros? Alargaos. Volved al trabajo. Vale, marcha. Si eres un buen pescador como él, puedes quedarte. ¡Ah! Ya lo creo. Es un gran pescador. ¿Le llamaban come ballenas? Nos volvemos a la mar. Tú puedes quedarte para cuidar de tu amigo. Sí, sí. Señor Duque. Perdonad la confianza, señor Duque, pero son vikingos. Y si supieran quién sois... Ya presentía yo que os habríais salvado. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo has podido llegar hasta la costa, eh? ¡Ay, benditas vejigas! ¿No os acordáis que en el barco todos se reían? Pero de lucha por los peces de espada. De 7 que llevaba, me atravesaron 3. ¡No, 4! ¡Me atravesaron 4! Te he traído comida y agua. Eres buena rana. Pero hubiese preferido otra cosa. ¿Qué? El anuncio de mi próximo fin. La muerte depende de la voluntad de los dioses, no de la de los hombres. Solo si los dioses lo exigen, tu sacrificio se cumplirá. ¿Hasta cuándo he de vivir así? ¿Ves? Yo ni siquiera sé ocultar las lágrimas. Desearía poder hacer algo por ti. Eres sacerdotisa de los dioses. Puedes pedirles que apresuren mi muerte y que mi inútil cuerpo sea arrojado al mar para que encuentre a quien ya está allí. Es lo que pido en todas las plegarias a mi Dios. Pero él tampoco me escucha. Me ha abandonado. Solamente me queda su cruz. ¿Se llama cruz ese talismán? ¿Quién te ha dicho tal cosa? La cruz no es un talismán. Es el símbolo de nuestra fe cristiana. Presentía que volvería a verte. Tengo los ojos y el corazón rebosantes de tu belleza. No he dejado de pensar en ti. No sabes, todo hombre forja sin darse cuenta durante sus sueños la imagen de una mujer. Ahora mi sueño se ha hecho realidad. Tú eres esa mujer. Y no quiero perderte. ¿Por
Por favor, no me hables de ese modo. No puedo escucharte. Déjame. Cruz de tu Dios. No es un talismán. ¿Quién te lo ha dicho? Me lo ha explicado la reina que está prisionera. ¿Qué reina? Alicia de Britania. ¿Pero cómo es posible? Sí, la custodiamos la sacerdotisa. ¿Ves? Todo se mueve como quiere el destino. Pude haber muerto en combate. Y en cambio he arribado náufrago a esta tierra. Para encontrar el amor y libertar a mi madre. ¿Tu madre? Sí. Ahora comprendo sus lágrimas. Te cree en el fondo del mar y reza para reunirse contigo. En cambio, te verá vivo. Te ayudaré a huir con ella. Ya sé de qué modo. Mañana hay una fiesta nupcial. Será el momento propicio. Ah, estás aquí, señor duque. Hola, amigo. Perdona, mañana hay una fiesta nupcial y todo el pueblo asistirá a la ceremonia. Lo sé, no he trabajado poco, preparando regalos. ¿Iremos a divertirnos? No, tú te quedarás aquí y aprovecharás la ocasión para llevar la barca más veloz al embarcadero. Señor duque, me dais miedo. Cuidado. Se ha ido. Mañana será un gran día. Querido que asistiera a tu boda. No entiendo. No te bastaban las lágrimas de mi madre. Si lo que querías era cogerme prisionero para hacer un regalo a tu esposo, aquí me tienes.
que de Elfor. ¡Tírate! Hoy no podemos derramar tu sangre. Es una gran fiesta para nosotros. Serás ajusticiado mañana antes del alba. ¡Yo os maldigo! ¡Buen tiro! ¡Has tenido miedo, eh! ¡A dos dedos de la oreja izquierda! Yo lo hago mejor tendido de espalda. ¡Eso habrá que ver! ¡Fijaos en mí! ¡Con los pies! Le rozaré la mejilla izquierda y traspasaré la madera. ¡Magnífico! ¡Ahora voy a probar yo! ¡Ya veré! ¿Dónde vas? Traigo de beber al prisionero. Un poco de vino. Dámelo a mí. ¡Trae de beber al prisionero! ¡Qué ocurrencia! ¡Pobrecito! ¡Está bueno, británico! ¡Oye, que yo también quiero! Y luego dirás que no te tratamos bien. ¡No te lo bebas todo! ¡Vamos a echar acá ahora! ¡Pues vivo! ¡Ahí va! ¡Búscalo! Dormido. ¿Qué quieres? ¿Acaso es más dulce mi agonía que tu noche de bodas? Mírame a los ojos. ¿No ves en ellos todo el amor que siento por ti? ¿Cómo puedes dudar? Me has tomado por Daya, mi hermana gemela. ¿Pero cómo has podido? Ya la llevé al poblado de pescadores. Está con tu escudero. Por eso no vine a la fiesta. ¡Deprisa! Majestad, la barca está dispuesta. ¿Qué ha ocurrido? ¡Sigurd! ¡Despierta! ¿Dónde está el prisionero? Desde la costa. Entonces estamos rodeados. Espera. Ven conmigo. Por aquí. No. No es posible. No puede haber sido Rama. Lo encontraré, Daya. Estoy seguro. Y si Rama está con él, los mataré a los dos. No merecen piedad, sino muerte. Nos escondíamos de niñas en esta gruta y nadie nos encontraba. Por aquí, desde luego, no han pasado. No queda más que el camino del bosque.
Para devolveros el trono. Gracias, barón. Vuestra fidelidad me conmueve, caballeros. Teníamos por vuestra suerte. En cuanto recibí vuestro mensaje, en mí renació la esperanza. Gracias, necesito amigos como vosotros. Mas para tomar el castillo de Lotario hacen falta hombres y armas. Los nobles caballeros que me han seguido son valientes, pero pocos. Sin embargo, veloces correos recorren la comarca y os afirmo que los varones responderán a mi llamada y acudirán con fuerzas nutridas. ¡Muera Rutford y viva la reina! ¡Hurra! 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 Tienen caballería. Quieto. Son muy numerosos. Tengo una idea. ¿Habéis visto? No pensaban que se encontrarían frente a las fuerzas vikingas. Esta vez los exterminaré a todos. Quiero. Te la confío, Rutford. Vela por ella. Thank you.
la vida. Estamos en paz. Entre nosotros. Hoy es un día de júbilo. ¡Mirad! ¡Este es mi hermano! ¡No! ¡Cuidado! ¡Mira! ¡No! ¡El rey! ¡Ha herido a nuestro rey! ¡Ha sido traición! ¡Venganza! Nos embarcan y se marchan, y los varones no regresan inmediatamente a sus dominios, Daya lo pagará con la muerte. Tu esposa está en mi poder, Iron. Tú mismo me la confiaste. Tu vida depende ahora de tu decisión y de la de tu hermano. Para reflexionar, te doy el tiempo que dure esta llama. Parecen lobos hambrientos. ¿Daya?
Solamente hay una posibilidad de salvación para ti y para mí. Debes decirles que se vayan. Jamás, no lo haré jamás. Puedes matarme si quieres. Guarda que tu muerte será lenta y terrible. Clamarás por tu fin como una liberación, como ya clamaron todos los que no llegaron a salir de aquí. Quiero a Daya. ¿Tú eres uno de los arqueros que montaban la guardia la noche que estuve encadenado al árbol sagrado? Sí. Busca a los otros y sígueme. ¿Dónde estás, mi dulce esposa? Ya no podré volver a verte. Estoy aquí. Yo acabo de llegar. ¿Cómo? Rutherford me ha libertado. Un bello sueño. Solo un sueño. No podía realizarse. Los dioses estaban celosos. Tyrion. Por eso. Han querido castigarme. El sueño se hará realidad. Y seremos felices juntos. Estaremos juntos. Para siempre. Llevaré conmigo tu recuerdo. Es una empresa de... He de intentarlo. No hay otro medio posible. Él se muere y su esposa está allí. Esa torre de madera es el único camino. ¿Pero cómo vas a...? Escuchadme. Que redoblen a muerte los tambores. Mientras la antorcha siga encendida, no debe oírse otro ruido. En el caso de que no hubiese vuelto, antes de que se extinga su llama, vosotros atacad. Atacad. Sin piedad. Cúmplase la venganza. Las nubes.
Ya no te veo. Ha llegado el momento. ¿Sigues obstinada en callar? Mira, cuando toda la arena haya caído en este recipiente, su peso hará que se levante la tapa de la urna. Y este gracioso animalito podrá salir tranquilamente de su jaula de vidrio. Genial, ¿eh? Es una invención mía que ya he experimentado otras veces con éxito. Apenas salga la araña, devastará con una picadura para que mueras entre espasmos atroces. Y aún esto no será nada comparado con la angustia de la espera. Una palabra tuya y nos salvamos. Thank you.